Justo está sonando una ambulancia en estos momentos. Ah. Esto es canon. Esto va a quedar en... Esto va a quedar en... Sí, sí. Muy buenas tardes, cabros. ¿Cómo se encuentran? El día de hoy estoy con mi querido amigo Protoman. Hola. Y vamos a hacer... Saluda. Hola. No te presentes mucho, ¿eh? Y no. Y el día de hoy vamos a hacer un unboxing, no el unboxing que esperaban, pues seguramente los que me siguen en Twitter habrán visto que estuve compartiendo mucha información, pero ese ropero mágico todavía va a demorar un poquito. Lo que sí voy a estar presentando... Hay mucha mierda ahí. Hay muchas cosas, aparte de cosas anterior también. Sí. Que se va a hacer más a finales de diciembre. Lo que sí vamos a abrir el día de hoy van a ser unas cajas legendarias. Por un lado la caja de Lunala GX y la caja de Ultra Necrosma GX, además de unos sobrecitos extra. Además también Protoman va a abrir un sobrecito que le toca a él. Así que vamos a proceder a la apertura, primero que nada, de estos dos sobrecitos. Primero vamos a arrancar con estos dos sobrecitos que el día de hoy estuvimos haciendo unos mandados por el centro de la ciudad y justo nos acompañó Splash. Y Splash justo me hizo este regalito, a mí me regaló dos sobres de Sun and Moon y a Protoman también le había regalado otro. Así que procedemos, vamos a empezar primero con Decidueye. Fíjate cómo es la cosa. Dale. Cuando abrís... primero que nada... Código, esto es un código verde, así que no me va a tocar una mierda. Es, mira cómo es. Es 1, 2, 3, 4. Las dos que siguen. Las pones. Las pongo por arriba. Ahí está. Entonces tenemos Drowsy, Cutiefly, Skarmory. No te va a salir nada, no igual. Va a salir una mierda. Diglett de Alola, Energía Oscura, Raticate de Alola, Wishiwashi, Energía Retrieval, Dragonair. Por lo menos un brillito ahí. Reverse. Sí. Esta es una reverse común, así que no me. Y Butterfree, la rara. Así que no arrancamos muy bien, que digamos. A ver si este otro no compensa. Igual tenemos mucho para hablar, ¿no? No, sí, son cuatro por caja. Y este es un código blanco. Así que ahí va a salir algo. Acá va a salir algo, por lo menos una holográfica. 3, 4, 1, 2. Y arriba. Ahí está. Y tenemos, veo un brillito así en los bordes, así que hay algo interesante. Rattata de Alola, Chinchou, Parras, Poliwag, Dewpider, Energía de Agua, Rainbow Energy, esta es una muy buena carta. Oh. Charjabug, Rotomdex, Reverse de Energy Switch y la rara... Un Espión GX. Mira Splash, me tocó un Espión GX. Y esta no te la voy a dar porque esta me sirve para mi mazo de Lunala. ¡Uy! ¡Arrancamos hermoso! Y bueno. Y acá tenemos el sobrecito que va a abrir Protoman. Esta es la mía ahí que me regaló Splash de Navidad. Vamos a ver qué sale. Vos decime cómo carajo es esto. No, mira que los sobres son complicados de abrir. Sí, no, aparte tengo las manos resbalosas que tiene. Ahí abre. Ahí abre. Ahí abrió. Ahí abrió. Está. ¿Cómo? A ver. No, sacala. Igual no importa si se llega a ver un poco cacho el código. Bueno, y tenemos un código, ¿cuál es? ¿Qué tipo es? Código verde. Ya. Entonces, 1, 2, 3, 4. Las dos que siguen. Para arriba. Para arriba. Ahí está. Bueno, y así, vamos a ver qué tal. A ver qué sale. Tenemos a Wingull. Un Snowball. Tenemos un Carvana. Un Carvana. Un Zubat. Zubat. Poplio. Energía eléctrica. Latrix. Latrix. No, mira, un Persian Alola. Un Herdier. Un Goldo. Un Goldo, que es la rara, y la reverse. Un Grambo. Uy, esa es una reverse rara. Ah, te tocó una buena. Bueno, dentro de todo. Sí, era lo mejor que te podía salir en el sobre. Así que ahora procederemos a las cajitas legendarias. Perfecto. Bien. Continuamos entonces con la caja de Lunala GX. Esta caja salió hace relativamente poco. De hecho, lo que salía para promocionar era no solo un arte alternativo, sino una carta alternativa de Lunala, que competitivamente es preferible al anterior, y te trae una Jumbo. Lo que sí, me encanta el arte que tiene. Y trae
4 sobres. Tenemos. Vamos a ver qué sale. Vamos por este lado de la cartita. Aparte siempre te sale una. Te meten un mazo viejo, ¿no? Sí, siempre te meten un sobre antiguo en este. Tenemos acá el Lunala. Vamos a ponerle un sobrecito. Ahí va, muchas gracias. Apartando la caja. Vamos dejando acá el Lunala. Vamos a dejándolo con las importantes. Entonces tenemos. Y acá está el código de la carta. Y acá está la Jumbo. Esta después la tengo que poner para decorar el ropero. Oh, a dejarla ya. ¿Tenés espacio para eso? No, pero voy a hacer espacio regalándole una Jumba Splash. Ah, bien. Quedó grabado, le voy a regalar una Jumba Splash. Tenemos 2 Celestial Storm, un Forbidden Light y un Steam Siege. Vamos a ir de más viejo a más nuevo. Steam Siege. Estas expansiones ya no están en el formato competitivo. Sí, yo no tengo ni idea de esto. No, pasa que ahora todas las expansiones anteriores a... Código verde. Código verde. Todas estas son 3. Pues en las expansiones de Sol y Luna agregaban una energía y una carta más. Vamos a ver qué onda. Tenemos a Ponyard, Tangela, Joltik, Larvesta, Rufflet, Fósil de Shieldon, Nosleaf, Pokémon Ranger, Reverse de Ponyta y tenemos a Toxicrow. Oh, Toxicrow. No salió nada. Sí, porque como te estaba diciendo, las expansiones de Sol y Luna ahora son las únicas que están en el formato competitivo. Así que procedemos con Forbidden Light. Tuve mucha suerte con las cartas de Forbidden Light cuando compramos una caja. Y me habían salido las 2 Full Art. Es verdad, yo vi el video ese. Este es un código... Bueno, también la competencia, acá, ¿eh? No, sí, acá no tuve suerte, me salió un código verde. Pero lo que tiene esta expansión que aún pueden salir cartas Prisma en los códigos verdes. Que las cartas Prisma... Son como una nueva carta de formato competitivo que se han agregado. Tenemos a Espur, esta carta que le encanta Splash. Krogonk, Froakie, Cubone. Mira, esta te la dejo para vos. Snover. Cubone es el Pokémon favorito de Protoman. Energía de Hada, Diggersby, La Chica, Braxian y Howlucha, Reverse. No es una rara. Y Malamar. Bueno, fue un comienzo un poquito flojo. Pero bueno, tenemos más. Vamos a ver qué nos deja Celestial Storm. Celestial Storm es la penúltima expansión que esta está basada en Hoenn. Acá puede salir Rayquaza GX, que fue la que le había salido a Splash la vez pasada. Me tocó un código verde, creo. Destrocé cosas, un puto código verde. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Y aquí tenemos a Fampi, Electrike, Torchic, Onix. Parece Shiny ese Onix. Está bueno el arte, así como todo oculto en la cueva. Y me da gracia que, por ejemplo, con la carta de Sneasel reciclan mucho los artes antiguos. Sí. Este es el arte de la época de Gold y Silver. Energía eléctrica, con Bosken, Minom, Tate y Lisa. Uy, reverse de energía arcoiris. No sé si esta es rara, pero me gusta el diseño. Y Grumpy. Esta de hecho la voy a guardar, porque la energía arcoiris es una de las cartas que más me gustan. Ya. Y nos queda el último Celestial Storm, a ver si nos da suerte. Han sido malos códigos estos. Sí, la verdad que sí. La caja ha estado mal. Igual yo pensé que iban a ser más sobrecitos. Son 4. Las cajas normalmente salen 4. No son caras estas cajas. Ponele que salen unos $20 cuando de repente las cajas te salen las sobres. Ah, mira, un código blanco. Un código blanco, ¿eh? Cuando las cajas te salen, ponele unos entre $4 y $5 los códigos sueltos y pagar 25 por 4 códigos más. Ítems extra, algunas veces vale la pena. 1, 2. Ahí estamos. Tenemos Spinarak. Bagon. Otro Bagon. Shoppet, Mudkip, Energía de Planta, Volbeat, Combosken, otro Minum. Tenemos Victory Bell, mirá, una reverse rara. Las evoluciones finales generalmente son reverse rara, aparte este tiene una muy buena habilidad. Y Bayonet GX, otra rarita. Bueno, se puede decir que terminamos con una nota alta la caja. Sí. En general,
por suerte. Una reverse rara y Bainet GX. Ni sabía que Bainet tenía una GX. O sea, por lo menos desquitó, viste, la... Desquitó, sí. Y además del Lunala, por lo menos me pude llevar otra GX extra. Sí. Así que vamos acomodando aquí. Vamos sacándola. Y los códigos. Bien, ahora lo que sigue es la caja de Ultra Necrozma GX. Que esta caja pertenece a la expansión de Dragon's Majesty. Que esta es una expansión especial, al igual que Shining Legends, en las que todas las cartas de acá traen código blanco. Así que mínimo una carta holográfica es lo que vamos a obtener aquí. No, eso está bueno. O sea, eso está bueno. Aparte, esta expansión agrega un montón de cartas dragón y es un, tiene pila de cartas soporte para mazos que estaban ya bastante rotos en el competitivo. Acá, por ejemplo, hay un montón de cartas que benefician al, al mazo de Rayquaza. Mm. Bueno, la caja la... Y sí, bueno. Ah, se hizo pelota. Voy a tocar la caja. Lo que importa acá es el contenido. Sí. Tenemos, por un lado, la carta de Ultra Necrozma GX, que este es un arte alternativo también. Está lindo. Una carta promocional. Yo saqué en un sobre, me acuerdo en la, la vuelta que abrí la caja con Splash, había sacado la, la Ultra Necrozma GX, la común. Mm. También hay un Ultra Necrozma Secret Rare en esta expansión, que es considerada hasta el momento una de las cartas más raras de las recientes expansiones. Ah, mira. Tenemos acá los cuatro sobres. La figura. Y acá tenemos el código. Y vamos a mostrar la figura de Ultra Necrozma. Que acá me trae justamente una basecita para poderlo parar. A ver si lo podemos armar. Yo me acuerdo el Lunala, el Necrozma Dawn Wings. Me había costado un huevo armarlo. Está bastante linda. Y me sirve justamente para hacer juego con las demás figuras. Y nos quedan los cuatro sobrecitos de Dragon's Majestic. Dos sobres de Dragonite, uno de Salamence y uno de Reshiram. No me acordaba el nombre. Así que vamos a proceder con los de Dragonite. Todos estos códigos son códigos blancos, así que como mínimo una carta holográfica vamos a obtener. ¿Y salió más cara que la otra? Esta... la compré en preorden, me salieron las dos más o menos lo mismo. Creo que estaban a $20 ambas. Ah, la compré en una oferta. Aparte terminé pagando con los puntitos esos que me daba eBay. Hay una carta de Charizard acá muy linda que me gustaría conseguir. Bueno, son todos códigos blancos acá. Y el truco es el mismo. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hay una carta que siempre sale, que es la más común de todas las holográficas, que es el Gyarados. Vamos a ver si me sale. Tenemos Swablu, Fibas, Darmaka, Hakomogo, Dratini, Energía de Agua, Salazzle, Sigarde. También es muy, salen muchas legendarias comunes. Drampa. Tenemos a Reverse de Horsey. No es rara. Y Komowo holográfico. Bastante bien. Un lindo arranque. Así bien. Que tenemos a... Igual siempre dicen que en estas expansiones especiales el que te toque una holográfica como que no es nada raro. Acá lo importante es de repente tratar de conseguir las Full Art, las GX. Y acá hay muchos dragones GX. Está Kingdra GX acá también. Ah, mire. Sí, hay muchas muy buenas cartas. Entonces, vamos, código blanco. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Creo que esta es una carta importante. Le sentí una textura rara. Tenemos a Fibas, Darumaka, Hakomogo. ¿Le borraron el nombre? Mira bien. Sí, Dratini ahí le... ¡Tiene el error de impresión! Eso es más raro que cualquier otro. Eso... Te va a Kangaskhan, Energía de Agua, ¿ves ese brillito ahí en la parte de arriba? Quagsire, el Pokémon favorito de Lea. Sidra. Vela Volcano Park. Reverse de Fibas y... Ahora viene... Reshiram GX Full Art. Esta es... Tremenda carta para sacar, ¿no? Bien. Nos tocó una muy buena. Qué bien. Yo ya le había sentido, porque este, mirá, tiene como una textura rugosa. Ah, sí. Lo puedo ver desde acá, te digo. Sí, 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 se ve toda la textura rugosa, tiene. Bien, muy bien, arrancamos bien. Ya,
continúa bien la cosa. Bastante lindas cartitas. Ahora seguimos con el sobre de Salamans. También hay un Salamans GX acá. Una mierda los sobres. Código blanco. Vamos, código blanco. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Y para arriba. Y para arriba. Ahí está. Tenemos Swablu, Corsola, Kangaskhan. Otra vez. Horsey. Bagon. Energía de lucha. Croconaw. Flygon. Sinia. Hay una full art de esta tipa. Mira. Dicen que es muy buena para los mazos dragones. Horsey, Reverse y... ¡El Gyarados! ¡Te dije! ¡Te dije! Gyarados holográfico es la carta más común que te puede salir en Dragon's Majestic. Pueden llegar a salirte como 20 de estas mierdas. Bueno, pero por lo menos regí. Sabía que me iba a tocar el Gyarados. Sabía. Te juro que lo sabía. Tengo que jugar a la lotería. Igual, por lo menos, ¿viste? Te quitaste el Reshiram. Sí. El Reshiram Full Archa, digamos que hace que todo el paquete valga la pena. Y por último nos queda el Dragon's Majestic de Reshiram, que justo saqué la Full Art de este Pokémon. Ahora lo sacas otra vez. No me quejo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Creo que no. Bueno, no le sentí textura rugosa. Magikarp. Kangaskhan. Están en la sopa. Litten. Horsi. Y Horsi también. No, es que hay muchas que son extremadamente comunes. Darumaka lo saqué, por ejemplo, en el primer sobre. Energía de fuego. Dragon Talon. Esta es una buena carta de... una carta de ítem para mazos dragón. Quagsire. Sidra. ¡Oh! Las energías reverse. Esta expansión también tiene muchas energías reverse. Que se ven hermosas las energías reverse. Y... ¡Otro como otro como holográfico! Bueno. Bastante bien. No me quejo. El Reshiram Full Art. El Vanate y el Espion. El Vanate y el Espion. O sea, como que algo pude sacar de cada caja. No. Ninguna caja fue un fracaso rotundo. Así que vamos a resumir todas las cartas que sacamos. Tenemos el Reshiram Full Art. El Ultra Necrozma GX que estaba en la caja. El Bainet GX. Lunala GX. Espion GX. Muchas gracias, mi amor. Mira lo que me tocó. Tenemos el Gyarados Gyarados holográfico. Dos como holográficos. Ahí. Una reverse de Victreebel. La energía arcoiris reverse y la energía lucha reverse. Así que, bueno, con esto vamos terminando el video por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño unboxing. El próximo ropero va a ser más a fin de mes. Se viene lo grande. Y ahí se viene lo grande. Así que chicos, cuídense y hasta entonces. Nos vemos. Nos vemos.